decidió todo lo relativo al desembarco por orden del presidente de la Junta Revolucionaria de Cuba, Fidel Castro. Dos lanchas, Carmen Elsa y Tinima, y un avión C-46 fueron los que participaron directamente en la expedición. Este avión serviría para aterrizar. Primero se decidió en San Juan de la Maguana, pero se sustituyó porque la pista de Constanza era mejor y había mejores condiciones para llegar más rápido a la montaña. Así se realizó el desembarco de Constanza, Maimón y Estero Hondo. En la expedición llegaron por Constanza 56 expedicionarios, por Maimón y Estero Hondo 140, para un total de 196. El piloto del avión C-46 fue seleccionado por todos a unanimidad, el franco-macorizano Juan de Dios Ventura Simó, por ser y tener los mayores conocimientos de los colores y las siglas de la Fuerza Aérea Dominicana, ya que era piloto de la misma. El manifiesto del Movimiento de Liberación Dominicano fue leído por Enrique Jiménez Moya. Cordero Michel señala que la expedición estuvo conformada inicialmente por 155 dominicanos, 18 cubanos, 13 venezolanos, 6 puertorriqueños, 2 estadounidenses, 2 españoles, 1 guatemalteco y 1 nicaragüense. 58 murieron en combate, 33 heridos y luego fusilados, 24 fusilados en el lugar en el acto, 78 prisioneros que fueron llevados a la base aérea de San Isidro. Luego lo trasladaron a la cárcel de la 40 y a la cárcel del kilómetro 9. Y por último, un grupo a la Victoria. 192 muertos, 6 sobresalientes, para un total de 198.